Chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos acá a Liga Profesional. Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Apoyaba mucho lo que dijo recién Chiqui, ¿no? Sobre el tema de la plataforma. La gran oportunidad que tiene Liga Profesional, ¿no? De mostrar las nuevas proyecciones, los nuevos talentos, ¿no? Y en lo personal para ustedes, ¿qué representa para eso, ¿no? Que los estén viendo no solamente sus familiares, amigos y mucha gente del fútbol, ¿no? Para generar expectativa, para generar en ustedes la ilusión de pensar en algo grande a futuro. Sí, bueno, como te dije antes, la verdad es una oportunidad muy linda para que nos vean, bueno, tanto los familiares que no pueden venir, los amigos, o también para que nos conozcan más personas, que nos vean más gente y que nos conozcan un poco más. Sí, la plataforma es buenísima, se usa muy bien, capaz hacemos un viaje o algo y tenemos a la familia viéndonos de lejos, los amigos, todo, que es algo importante que estén ahí mirándonos a ver cómo nos va. Chicos, bienvenidos a Liga Profesional. Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Primero para Guido, pese, bueno, a la derrota frente a River, hay una característica esencial que tiene Barracas, que se recupera ante la adversidad, ¿no? Y porque está con un entrenador que es muy pensante, que sabe analizar bien los partidos, la autocrítica ha sido muy importante para enfrentar este compromiso frente a un Arsenal que viene de ganar, que está entonado y que, bueno, imagino que esa charla ha sido muy profunda para ustedes. Sí, la verdad que hoy nos juntamos, charlamos, vimos detalles por los cuales perdimos el partido del domingo. Obviamente que bueno, fue un partido difícil que creo yo que le hicimos un partido parejo, más allá de que bueno, el resultado fue abultado después de la expulsión, pero creo que no hicimos mal las cosas. Y ahora el partido del lunes es diferente, va a ser una final de local. Bueno, como dijeron que no es nuestra cancha, pero bueno, tenemos que hacernos fuerte igual. Vamos a estar de local nosotros y tratar de afrontarlo de la mejor manera y que sea una final, como dijo él también. Así que ojalá sea algo positivo para nosotros como grupo y poder sumar de acá a lo que viene el torneo. Y para vos, Joaquín, más allá del triunfo, que sirve desde lo emocional para afianzar cositas importantes que tiene el equipo, imagino que Fede a hablar con ustedes para que no se abstraigan de lo que pase afuera, sino que se compenetren en ustedes. Hay que sumar y después veremos qué pasa con los demás, ¿no? Que también deben desperdiciar puntos para que ustedes sueñen con la salvación. Bueno, buenas tardes. Sí, obvio, nosotros tenemos que sumar, tenemos que ganar, sumar de a tres y obviamente después veremos al final del torneo si las cuentas dieron, si nos ha alcanzado o si lamentablemente no, pero bueno, sin duda que fue una victoria muy valiosa para nosotros, así que bueno, el encuentro del lunes va a ser otra final y esperemos podernos llevar los tres puntos.